En este video les voy a mostrar el personaje que estoy modelando, que es el personaje de la película Dragon Ball Super, la última que salió de Broly. Este personaje se llama Chirai. Vamos a ver las referencias que estoy utilizando. Acá podemos ver, más o menos estoy siguiendo estas referencias que encontré del personaje. Vamos a la vista de frente, que en realidad es la misma, solamente que cambiando la posición del Image Plane. Todo lo que es la cabeza todavía no está terminado, estoy haciéndolo en Z Brush. El cuerpo más que nada y todos los accesorios, sí los estoy haciendo acá en Maya. Vamos a activar el Wireframe On Shade, así podemos verlo mejor. Vamos a la vista perspectiva, Wireframe On Shade, ahí está. Acá podemos ver todo lo que es la geometría. Vamos a cambiar, vamos a quitarle el suavizado. Todo esto, vamos a presionar la tecla número 1. Ahí está. Esta es la geometría de mi personaje. Vemos que es algo bastante low poly, digamos. Y la cabeza se nota claramente que esto viene en ZBrush. Esto es una cabeza Dynamesh, creo que era. El pelo, sí, lo estoy haciendo por mechones, salvo la parte de acá arriba que es una especie de. Una especie de casco, un pelo casco, y todavía, igual todavía falta para decir que está terminado. Vamos a ocultar la cabeza por ahora. Vamos a elegir ocultar la cabeza. Este es el cuerpo para que lo tengan más en claro qué es cada cosa. Vamos a ocultar todo lo demás. Esto es el cuerpo, esto es la base del cuerpo. Faltan algunos loops acá para las rodillas y para los codos para poder doblar correctamente. Y también acá en los hombros me faltarían algún par de loops también. Pero en definitiva, esto sería básicamente el cuerpo de mi personaje. Vamos a activar el suavizado para verlo mejor. Voy a sacarle el wireframe on shade. Vamos a ir revisando esto para que no queden cosas medias raras por acá. Y sí, acá siempre voy a encontrar algo que está medio mal. Por ejemplo, este vértice. Estoy notando medio raro, medio hundido, puede ser. Sí, acá estoy trabajando en simetría. Control Shift, botón derecho del mouse, van para arriba, Symmetry y la activan. ¿Ok? Es una forma rápida de activar la simetría. Y para trabajar esto, lo que yo utilizo para trabajar estos problemas que haya de vértices que están hundidos en determinadas partes. Vamos a ir revisando lo que sería el costado del personaje para que no haya nada que desentone, ningún vértice que quede más hundido que otro. Para corregir estos problemas yo utilizo el Move Normal Tool. Lo van a encontrar en Modify, Transformation Tools, Move Normal Tool. Ya me hice un botoncito acá. Esto lo que hace es mueve el vértice basándose en las normales. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la herramienta de mover. Eligen el vértice y eligen acá, van a Axis Normal. Es lo mismo. Utilizar este eje normal es lo mismo que utilizar esta herramienta que les digo, que es el Move Normal Tool. Pasa que para no tener que andar cambiando cada rato este eje directamente me genera un botón para el Move Normal Tool que estaba por acá. Control Shift, hacen clic y les genera el botoncito. Y de esta forma es mucho más rápido que tener que andar cambiando los ejes de la herramienta de mover. Eligen esta herramienta, el Move Normal Tool, y ahora lo pueden mover basándose en las normales del vértice. Ok, bien, vamos a ir revisando por acá. Este vértice creo que está un poquito afuera, vamos a bajarlo y así iría revisando toda la geometría. Recuerden que yo también trabajo con lo que es restricciones, constraints.
Las restricciones consisten en mover un vértice a lo largo de los ejes que están alrededor o de la superficie. Para trabajar con restricciones van a elegir la herramienta de mover, doble clic para abrir la Tool Settings, que debería aparecer, ahí está. Y acá tenemos los constraints, transform constraint, tenemos off, quiere decir que está deshabilitado, edge, quiere decir que se mueve únicamente a lo largo de los segmentos, por arriba o por abajo, a lo largo del segmento, o surface. Quiere decir que se mueve basándose en la superficie, en la cual está este vértice. Siempre manteniéndose dentro de esta superficie. Si me fijo de costado, van a ver que la superficie no va a cambiar mucho por más que yo lo mueva, porque está restringido a la superficie. Y bueno, utilizando estas herramientas podemos corregir estos problemas también. Vamos a ver el resto de las cosas que están por acá. Vamos a ir, la cabeza no, vamos a la ropa. La ropa son simplemente extrusiones. Fíjense, acá tengo guantes. Voy a ocultar los guantes por ahora. Sería básicamente elegir todos los polígonos de acá, todos estos polígonos, y hacer un, digamos, reutilizarlos para construir los guantes. Básicamente es ir a Edit Mesh. Acá elegimos Duplicate para duplicar todas las geometrías. Elegimos Local Translate Offset. A ver si era este, sí. Con esta flechita es lo mismo. Y con esto lo que hacemos es duplicamos todas las caras para generar nuestro guante. Podemos darle más espesor o menos espesor. Tiene que tener cuidado que acá entre medio de los dedos quede suficiente espacio para que no se metan, digamos, vértices dentro del otro dedo de la geometría. ¿Ok? Bien, eso sería la forma de construir estos guantes. Para las botas es lo mismo. Vamos para abajo. Vamos a ver ropa. Bueno, las botas es algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero la idea es la misma. Hacer un ¿cómo era que se llama esto? Un duplicate. Hacer un duplicado de los polígonos y comenzar a darle forma. Acá voy a cambiar esto. Vamos a ir a Mesh Display y elegimos Harden, Soften Harden Edge. A ver, vamos de nuevo. Mesh Display, Soften Harden Edge. Acá pueden definir el ángulo en el cual se van a suavizar los polígonos. Vamos a ponerle 60 grados. Y elijo Soft Hard. Ahí está, ahí queda un poquito mejor. Las botas, bueno, es parecido, salvo estos chirimboritos que están acá abajo, que son otra geometría. Presiono el 3, ahí se ve un poquito mejor. Vamos a la referencia para verlo mejor. Vamos a ver estas cositas que están acá, como almohadillas que tienen en la punta de los dedos. Acá tiene como una especie de, bueno, no sé cómo llamar esto, pero yo lo que hice fue generárselo con geometría. Esto de acá, simplemente es agregarle un par de loops para generar ese efecto de pliegue sería. Bueno, después tenemos la ropa. Bueno, la ropa es lo mismo. Es hacer un. Esta parte del pecho es hacer. Elegir los polígonos correctos. Con Face van a ir eligiendo estos polígonos, por ejemplo. Vamos a ir haciendo una selección. Vamos a elegir la herramienta de pintar polígonos. Esta. Esta me permite pintar y elegir los polígonos al mismo tiempo. Con esto podemos ir pintando y haciendo la selección de los polígonos. Y una vez que tienen los polígonos correctos, vamos a ver, creo que es por acá, más o menos por ahí, hacen lo mismo, hacen un duplicate y generan la ropa de esta forma. ¿Okay? También acá tiene un cosito verde, un detalle. Vamos de nuevo a la referencia. Bueno, acá no se nota mucho. Acá sí tiene este cosito acá abajo verde.
Y acá atrás también en la espalda, que fue lo que yo hice. Es simplemente un cuadradito que todavía tengo que retocar esto porque quedó muy muy simple. Y bueno, y nada más por ahora. Por respecto a este tema. Después, ¿qué más tengo? Ah, el cinturón. Cinturón, sí. Esto de acá es una forma, digamos, es algo rígido. Es algo de hard surface. Vamos a activar el wireframe on shader, así lo vemos mejor. Si voy a la referencia, vamos a ver. Es esto de acá. Traté de guiarme basándome en esto. Algo parecido, no es exactamente igual. Y esto de acá es simplemente un. Esto lo hice con. Con. Creo que era con la herramienta Quick Draw o algo así. A ver. Déjeme revisar. Edit Mesh. Bueno, no me acuerdo dónde estaba esta herramienta. Que es para hacer un. O sea, para generar polígonos basándose en esta geometría. Vamos a quedarnos solamente con el cuerpo porque ahora estoy dudando de cómo se llama esta herramienta. Para hacer esto, la cosa es elegir el cuerpo del personaje. Vamos a borrar el historial por las dudas. Eligen el cuerpo, lo convierten en un objeto live. Con este imán, hacemos clic. Este objeto ahora. Todo lo que yo vaya a construir a partir de ahora, cualquier geometría, va a pegarse a esta geometría del personaje. Entonces, ahora tengo que utilizar una herramienta que no me acuerdo del nombre, que se llama Quick Draw o algo así. Vamos a ver, tiene que estar por acá. Modeling Toolkit, creo que era. Ah, sí, acá está. Modeling Toolkit y vamos a buscar Quad Draw. Esta opción. Y esto me permite dibujar o generar polígonos, vértices, caras, lo que sea, pegándose a la geometría del personaje. Hago clic en cuatro vértices, shift y genero geometría. ¿Okay? De esta forma fui construyendo el cinturón para este personaje de forma muy rápida. Bueno, no tan lento como ahora, pero se hace de forma mucho más rápida que por ahí tener que elegir, no sé, unos. Ahora les muestro. Vamos a sacar esto. Por ahí tener que elegir, por ejemplo, caras de acá. Hacer lo mismo que hicimos antes con las botas, con los guantes. Por ejemplo, tener que agarrar este loop. Hacer un duplicate, pero fíjense que vamos a tener que. O sea, no va a quedar bien este cinturón. Hay que corregir la posición de los vértices. Pero bueno, también se puede hacer de esta forma. Me pareció más rápido utilizar el cuadro para hacer esto. Cuando hay ropa bien pegada al personaje, les conviene trabajar con el cuadro. Dibujar directamente la geometría sobre esta referencia. ¿Okay? Bien, después tenemos ropa, a ver qué más hay por acá. Creo que no hay nada más. Las botas, ya lo vimos, cinturón, esto, ya está. Después tenemos accesorios, ¿qué será? Ah, tenemos la mochila del personaje que está acá. Fíjense que esto es una caja, básicamente, una caja con instrucciones. Obviamente esto va con suavizado, mesh smooth. Vamos a la vista de frente para ver bien esta especie de mochila. Fíjense que creo que esta pistola se guarda dentro de esta mochila. Y en mi caso me parece que la pistola quedó muy grande para entrar acá. O lo que tengo que hacer es achicar el tamaño de la pistola o agrandar un poquito la mochila o ambas cosas a la vez. Para que esto pueda entrar acá adentro. Si no, no va a entrar. Por lo que estoy viendo acá. Vamos un poquito a la pistola. Vamos a presionar el 3. Ups. Presiono el 3. Ahí está. Y esto básicamente es modelado poligonal tradicional, típico.
Vamos a activar de nuevo el wireframe on shade. Es una pistola básica, siguiendo la referencia de este lado. A ver, creo que estaba por acá. Sí, acá está. Fíjense, tengo la pistola, vamos a moverla al costadito, así podemos ver lo que está debajo. No es tampoco exactamente igual, hay algunas cosas que difieren de esto. Pero, digamos, acá podemos modificar un par de cosas. Me parece que esta parte es mucho más ancha, así que vamos a meter mano, total. Esto lo podemos corregir como querramos. Ups, vamos a... Acá estoy haciendo líos. Bien. Vamos a modo vértice. Presiono el 4. Vamos a deseleccionar este vértice de acá. Y vamos a traer esto para acá. Estos vértices, esto lleva un poquito para adelante. Vamos a ir acomodando los vértices. Todo traté de hacerlo lo más simple posible. Con cajas, con... Bueno, la forma básica de la pistola es como si fuera una especie de esfera. Una esfera, pero después la aplasté y le saqué los bordes de acá del costado. Pero básicamente era una esfera aplanada. También se podía haber hecho con un cilindro, es lo mismo. No importa mucho la forma en la cual arrancan, sino cómo terminan. ¿Okay? Bien, eso es la pistola. Después, el rastreador. Rastreador que todavía estoy ahí medio dudando si me gusta o no me gusta. Vamos a ver el rastreador, está por acá. La forma quizás no es exactamente igual a la del personaje. Vamos a ver que por acá había una buena foto. Ah, no, esta no es. Esta imagen de acá, creo que yo lo que hice fue hacer un duplicado de la cara hacia este lado. Vamos a cambiar esto, vamos a Image Plane, importamos la imagen, vamos a buscar la imagen original, creo que era esta, sí, creo que era esa, y acá fíjense que tenemos el rastreador. Esto de acá fue retocado en Photoshop para tener la simetría para comenzar a hacer la cara, pero acá vemos el rastreador como es un poquito parecido a lo que estoy haciendo. Acá me quedó un hueco. Igual esto va tapado por la oreja, así que no me hago mucho problema. Acá quedó esto, podemos dividirlo así o lo podemos dejar de esa forma, total no molesta. Vamos a sacarle el wireframe on shade de nuevo, así lo podemos ver mejor, y así me quedó mi rastreador por ahora. Bien, el tema de la cabeza, como les dije, la cabeza lo estoy haciendo en ZBrush. La cabeza la estoy haciendo en ZBrush, por eso es que tengo tanta densidad de polígonos. Si comparamos con el resto del personaje, fíjense lo que es el cuerpo, fíjense lo que es la cabeza. Obviamente, la cabeza, una vez que la termine en ZBrush, tengo que hacer una retopología de la cabeza y traerla de nuevo para acá. Acá tengo mechones de pelo que estuve haciendo en ZBrush. Vamos a ir al ZBrush para verlo mejor. Acá voy a usar el ZBrush 2018. Lo que me llamó la atención, lo mejor que me gustó del ZBrush, de la nueva versión. Bueno, ya nueva versión salió hace rato, pero yo utilizaba la 4R8 todavía. No había utilizado la 2018. Lo que más me gustó fue el pincel dinámico. Creo que se llama Sculptris Mode. Que a medida que uno va pasando el pincel sobre la geometría, se va generando en polígonos. No tiene que hacer Dynamesh ni nada. Simplemente pasar el pincel y se agrega o no se agrega geometría. Dependiendo también del tamaño del pincel. Si es muy chiquito, se agrega mucha densidad. Si es un pincel muy grande, se agrega poca densidad, pero se va construyendo de forma dinámica. Esto me parece que también lo tiene el Moodbox. La versión nueva, la versión 2019, creo que también tiene algo parecido. No la probé, así que tendré que probarlo estos días para ver cómo funciona.
Igual el 3D Coach ya lo tenía esto de pincel dinámico, trabajando con voxels siempre. Ah, para la cabeza lo que hice fue empezar con esta cabeza que está acá, que es la cabeza de anime. Una cabeza que viene ya con el ZBrush, esto. Y utilizar como referencia una fotito, bueno, la fotito que les dije que corregí en Photoshop. Creo que era en Draw. Vamos a elegir Front Back. Ups. Vamos a sacar esto de acá. Elegimos mapa 1. Vamos a buscar el import. Y acá yo tengo una cabeza. La cabeza de referencia. Y lo que hice fue tratar de emparejar. Vamos a disminuir un poquito la escala. Fíjense que acá el tamaño de la cabeza no es exactamente igual. Lo único que me interesó corregir en Photoshop es que la posición de los ojos, la boca y la barbilla, bueno, y las cejas también, aparte de las orejas, o sea, todo menos el pelo, en definitiva, es lo que me interesa que quede alineado. Después el resto no me interesa. Acá yo lo que hice fue poner esto de frente con este offset. Vamos a ir acomodando. Más o menos. Fíjense que encaja bastante bien esta cabeza de anime que ya viene con el ZBrush. Encaja bastante bien dentro de todo. No tuvo que hacer mucho trabajo para hacer que esto encaje simplemente con las herramientas de mover BMB, que sería el pincel de mover. Y con esto van a ir haciendo que la cabeza encaje. Las orejas, bueno, todo lo demás tiene que encajar. Siempre trabajen con un solo lado, no trabajen de los dos, porque si no se va a arreglar un lado, se desarregla el otro. Trabajen un solo lado siempre de la referencia. Bueno, en definitiva, fue hacer esto, tratar de que esto encaje lo mejor posible. Y una vez que tenemos bastante progreso, comenzamos a construir el pelo. Yo por acá tengo las cabezas de anime, fíjense cómo fui agregando pelo mechón por mechón. Creo que este era el último que hice, no me interesa, este es el último. Fíjense, fui agregando pelitos mechón por mechón utilizando la referencia de fondo. Y también trabajando con lo que es el spotlight. Import trayendo esta imagen de referencia de Chirai, perdón. Y vamos a agregar esto a Spotlight. Y con esto lo puse, por ejemplo, acá lo puse de frente. Vamos a escalar un poquito esto. Dejo esto acá. Vamos a bajar un poquito la opacidad. Opacidad, acá está. Bajamos la opacidad, presionamos el Z. Vamos a cargar otra vez la misma textura. Vamos a Texture, Import. Vamos a elegir la otra. O podemos elegir la referencia de la cabeza también, para tenerla de costado. Sí, vamos a elegir esta referencia de cabeza. Vamos a elegir Texture, referencia. Agregamos al Spotlight. Fíjense que ahora tengo dos referencias, no importa. Vamos a agarrar esta, la dejo acá al costadito. Y esta de acá. Acá me conviene traer esta. Bueno, en definitiva me quedan siempre al revés. Bueno, no importa. Vamos a agarrar esta, la dejo de este lado. Y esto lo puedo dejar de este lado. Pero este le voy a bajar un poquito más la opacidad. Voy a bajar la opacidad de todo en realidad. Vamos a agrandar un poquito esta. Y esto para tener referencia acá al costadito. Bueno, presiono el Z.
Ah, y para poder esculpir acá necesitan desactivar Spotlight Projection. Esto de acá está en Brush. Van a ir a... No me acuerdo dónde estaba esto. Samples. Acá está. Spotlight Projection. Si no, no pueden esculpir. Porque si no, esto lo que hace, este botón lo que hace es permite transferir la textura a la geometría. Siempre y cuando esto está habilitado. Si lo deshabilitan, ahí sí pueden esculpir. Vamos a sacar el spotlight. Les muestro el pincel que utilicé para estos mechones. El pincel, bueno, en realidad tengo muchos pinceles para pelo. Vamos a ver algunos de ellos. El que utilicé para esto creo que era uno que está por acá. Todo esto fue una, o sea, fui recolectando pinceles de varios sitios. De varios lugares, así que no estoy muy seguro de dónde lo pueden conseguir. Acá tengo uno que son como pelos también, pero el que utilicé acá es High Brush. No estoy seguro de cuál utilicé, a ver. Vamos a la letra, creo que empieza con M. Acá está. Este, el Macon High Curves 03. Bueno, no sé dónde bajé esto. Las cosas que utilicé este pincel para realizar la mayoría de los mechones. Tenemos varios tipos de pelo. Tenemos simple. Pueden pintar esto. Fíjense la forma del pelo. Si ustedes le aplican subdivisión, esto queda mucho mejor. Después tengo uno doble. Son como dos mechones al mismo tiempo. Pero para esto utilicé este que dice Flat Single. Es como chatito en la parte de abajo y acá arriba se genera como una especie de triángulo. Y para que siga la forma de la cabeza, lo que hice fue utilizar la opción de Stroke, Curva, Snap. Esto lo que hace es permite que el pelo, o sea, la curva, se pegue a la geometría que está debajo. Fíjense, paso el pincel. Parece que no se pegó. Lo muevo de acá arriba. Ah, no activé el Snap. Ahí está, ahora sí, activé el Snap. Lo muevo y se tendría que haber pegado. No, el tema es que se pegó, pero se pegó en realidad, pero se pegó ¿a qué? A la cabeza, no a los otros pelos que están ahí. Vamos a ocultar el resto de los pelos. Vamos a Subtool. Vamos a ocultar esto. Vamos a probar de nuevo. A ver. Elijo el flat single. Acá hay que desactivar la simetría en caso de que esté activa. Paso el pincel. Fíjense, parece que no se pegó. Lo muevo de acá arriba. Listo. Ahí quedó pegado a la superficie. Si quieren que esto quede al revés, empiezan de abajo hacia arriba. Vamos a probar. Así. Lo muevo de acá arriba. Ahí está. O si no, lo que pueden hacer, si ustedes empezaron de arriba hacia abajo, lo mueven acá, ahí genera el mechón. Y lo que pueden hacer es dar vuelta a esto. Para ello van a ir a Stroke, eligen Curve Modifiers, Curve Fall Off. Esta curva que se ve acá es la curva de cómo inicia el trazo y cómo termina. Fíjense, acá inicia bien finito y termina grueso, con esta parte. Lo único que tenemos que hacer es dar vuelta a esto, invertirlo verticalmente. Flip vertical. Damos vuelta y ahora hago clic acá en esta curva. Fíjense cómo cambia. Ahora sí funciona como yo quiero. ¿Ok? Podemos subir el tamaño de esto para que cubra un poco más.
Una vez que está en la posición que ustedes quieren, más o menos, sacan el snap para poder moverlo, por ejemplo, dentro de la cabeza. ¿Okay? De esta forma. Si ustedes tienen muchos pelos, vamos a volver a mostrar los otros pelos que tenía por acá. Todos estos mechones. Si ustedes tienen muchos pelos, entonces quizá les convenga trabajar individualmente cada uno de ellos. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es generar máscaras para el resto de los pelos, para no moverlo. Pueden elegir la herramienta de mover, escalar, rotar. Control, hago clic en un mechón y listo. Y ahora estoy trabajando únicamente con este mechón. Y puedo moverlo con la combinación BM, B corta, que es el pincel de mover básicamente. Y ahora estoy moviendo únicamente este mechón para darle la forma que yo quiera. ¿Okay? De esta forma podemos mover individualmente cada uno de los pelos, de los mechones. Vamos a agarrar este. Este de acá. A ver, vamos a revisar el Subtools. Vamos a presionar Shift F. Claro, este mechón me quedó en la Subtool de la cabeza. Creo que quedó en la Subtool de la cabeza. Vamos a ver. Sí, vamos a ocultar esto. Fíjense, acá con ustedes trabajan con el, bueno, con el pincel de pelo que utilicé yo. Le genera estos grupos acá, al final y al principio. Acá podemos suavizar esto. Ahí está. Le genera estos grupos, estos polygroups. Y lo que pueden hacer es elegir, por ejemplo, autogroups para que les genere un único grupo. De esta forma creo que va a ser más fácil por moverlo. Pero para separar lo que es el pelo de la cabeza, vamos a elegir Group Split, separar por grupos. Presiono OK. Ahora sí, me separó este mechón de pelo de la cabeza. Y ahora este lo puedo juntar al resto de los pelos que estaban por acá. Vamos a mover este grupo arriba y este lo vamos a combinar hacia abajo con la opción de Merge, Merge Down. Ok, ahí está. Y ahora ese mechón de pelo vino para este lado, para este grupo. Y ahora sí puedo mover únicamente este mechón utilizando lo mismo que les dije antes, enmascarando todo, salvo ese mechón de pelo, y utilizando la herramienta de mover, BMB. O si no, mover por topología. Mover por topología es parecido a lo que estoy haciendo acá. Solamente que sin enmascarar, vamos a quitar la máscara. BMT. BM. Y acá tienen el pincel de Move Topological. Se basa en la topología. Básicamente, donde ustedes pinchan, se va a mover esa zona. Vamos a agarrar. Empiezo a mover esto. Fíjense que se mueve únicamente este mechón. No afecta para nada a los demás. Agarro esto. Basándose en la topología es lo que va a mover, nada más. En cambio, si yo utilizo el pincel de mover común, BMB, fíjense, subo el tamaño, se mueve todo. ¿Okay? Está bueno el pincel de topología porque les permite mover una determinada parte, siempre y cuando la puedan enganchar. O si no, también lo que pueden hacer para posicionar este mechón que me quedó por acá es utilizar la herramienta mover. Bueno, yo en realidad este gizmo lo utilizo, pero también antes utilizaba lo que era, bueno, no me acuerdo cómo se llama esta herramienta, Transpose. Este Transpose yo lo utilizaba mucho de la siguiente forma. Parto de acá hasta abajo, hasta el mechón de abajo. Ah, me parece que tenía que enmascarar primero. A ver, vamos a probar. Sí, tengo que enmascarar, porque si no me hace un desastre.
Vamos a enmascarar este mechón de pelo con control, hago clic, control, hago clic, ahí está. Y vamos a hacer lo que estaba haciendo. Vamos a agarrar de acá hasta acá abajo. Vamos a activar el transparencia. A ver si está por acá. Transparencia. Y lo que hago es presiono Alt en esta parte de acá, en este extremo. En este extremo muevo. Fíjense cómo saco el mechón de pelo. Ahora sí lo puedo ver mejor. Y ahora sí puedo trabajar con la herramienta de mover. Vamos a Draw, BMB. Y comenzaría a mover este mechón de pelo. Hasta ubicarlo en el lugar correcto. Utilizando la referencia. ¿Ok? Con Alt lo que hacen es sacan, o sea, se mueve basándose en las normales. Sería algo parecido a lo que teníamos con el Move Normal Tool. Lo mueve, pero saliendo cada vértice para su normal. Sería. ¿Ok? Bien. Vamos a suavizar un poquito. Un poquito nada más. Esto de acá. Acá, cuando suavizan, fíjense la intensidad hasta el máximo. Vamos a bajar esto. Ah, también está bueno esto de que les guarda el tamaño de cada pincel que ustedes vayan a utilizar. Les recomiendo activar esto. Siempre les guarda el tamaño de pincel y el efecto dinámico o no de cada pincel. Esas opciones están buenas. Ah, lo que les decía antes, esto del Sculptris Mode, Sculptris Pro Mode. Vamos a ver en la cabeza. Voy a ocultar esto de acá. Vamos a la cabeza. Fíjense. Esto del Sculptris me encantó. Es algo que me hubiese gustado que esté antes. Por eso es que utilizaba el Sculptris. Ustedes veían en mi escritorio que tenía. Tengo el Sculptris todavía. Lo tenía por más que nada por esa opción. Que era para pinceladas dinámicas. Sería. Presiono Shift F. Cuando ustedes activan esta opción, vamos a elegir el pincel. Por ejemplo, esto no funciona con todos los pinceles, ¿eh? Funciona con algunos. Por ejemplo, el Damp Standard. Vamos a elegir el Damp Standard. Cuando ustedes pasan el pincel y activan esta opción, fíjense cómo les va a generar geometría de forma dinámica a medida que pasen el pincel. O sea, no se preocupan. No se preocupa el programa por la geometría en sí, sino lo que le interesa al programa es que ustedes logren el objetivo que quieran, que es en definitiva provocar esta hendidura en la cabeza. Si ustedes tienen un tamaño de pincel muy grande, en cambio, vamos a subir el tamaño de pincel. Fíjense que el tamaño de los polígonos es mayor. ¿Ok? Shift F. Ahí está. Esto también funciona con el suavizado. Si yo suavizo con Shift presionado, suavizo. Fíjense que modifica también la geometría basándose, o sea, agregando o quitando polígonos, siempre y cuando esto esté activo. Si yo lo desactivo, vámonos a este lado. Paso el pincel de suavizado, fíjense que no cambia los polígonos, y este lado tampoco, tengo los mismos polígonos. Eso es una opción buenísima del ZBrush 2018. Bueno, voy a dejar este video por acá. Más o menos quería mostrar lo que estaba haciendo con este personaje. Vamos a ocultar esto, vuelvo al Maya, ahí está. Ups, ahí está. Ahora sí. Vamos a mostrar la ropa para que no quede desnudo mi personaje. Este image plane. Chao. Ahí está. Y así es como voy construyendo este personaje. Acá lo que. Bueno, acá me quedó la expresión fea. Ah, porque yo lo que hice fue proyectar. Fue proyectar lo que era la cara del personaje a la cabeza.
de esta forma. Vamos a presionar Shift F. Vamos a Texture. Elegimos la cabeza. Agregamos al Spotlight. A tu Spotlight. Ah, estaba desactivado. Y acá lo que hice fue agrandar esta cabeza. Vamos a ubicarla a esta posición. Vamos a agarrar el punto pivot que sea este. Escalamos. Ahí está. Bueno, una vez que hice esto, presiono Z. Ups. Acá me hice un lío. Shift Z para activar el Spotlight. Y Z, perdón, para activar el Spotlight. Y acá la otra imagen se me perdió. Vamos de nuevo con esto. Agregamos. Así medio rápido vamos a hacerlo. Acomodo el punto pivot acá abajo. Y para proyectar, presiono Z. Para proyectar esta imagen sobre la cabeza, tienen que activar Spotlight Projection y buscan un pincel. Pueden elegir cualquier pincel. Yo acá tengo uno que es para pintar únicamente. A diferencia de los otros pinceles, este tiene activado RGB y tiene desactivado el Z. Básicamente es eso. Pueden elegir el pincel estándar y es lo mismo. Activan RGB, desactivan lo demás y tiene el pincel de pintura. Y directamente pintan, proyectan. Proyectan la textura sobre la cabeza. ¿Okay? Y pueden utilizar esto como referencia. Una vez que terminaron, Shift Z, ahí está. Fíjense que tengo la proyección. Acá de costado siempre se ve mal, porque se estiran los píxeles hasta el fondo. Y acá lo que hice fue hacer, bueno, utilizar un pincel cualquiera, el DAM Standard de nuevo. Y tratar de hacer estas referencias de dónde está cada cosa. Por ejemplo, ahí está la boca, los ojos están por acá. Algo así. Acá me hubiese convenido activar la simetría. Bueno, no importa. Vamos a sacarle el color a esto con este pincelito acá en la subtool. Fíjense que tienen un pincel. Bueno, esto es el color. Lo pueden sacar. Fíjense que acá tengo la guía para el ojo. Y bueno, podemos agregarle la ceja. Esto es una referencia para dónde va a estar, dónde tiene que estar la ceja. Más o menos. Y de esta forma es como voy construyendo este personaje. Así que bueno, hasta acá llega este video. Espero que les sea de alguna utilidad todo esto. Y nos veremos en próximos tutoriales. Chao.